Muy buenas, bienvenidos a la nueva vídeo de PS Gaming. Soy Heroin y estamos en Tenchin World 4. Vamos a hacer un escenario en la Southchester Hackspeed. Y es un escenario de la Cargo Line Volumen 2 Aggregates. Y concretamente el 6 sub-18 Arlington Watley Quarry. Vamos allá. Venga, estamos a bordo de la clase 66. Bienvenido a bordo del 6U18, esperando a las afueras de Strut. Tras haber alcanzado el final de la Midway Valley Line, es hora de unirse al flujo del tráfico de viajeros que se dirige al sur de London. Vale, pues entramos en la zona de pues, la concurrida Southeastern Hackspeed, una línea de alta velocidad, bueno, combinada porque tiene tramos de alta y tramos normales. Los vagones vemos que están vacíos, las estrellas de, lógicamente, del show. Son los nuevos vagones de la Cargo Line Volumen 2, algunos refiteados, otros con la marca de VTG. Y son los vagones Hua. Los vagones de agregados, de carga de tierra, rocas, piedras, materiales para construcción, para obras. Vale, pues llevamos exactamente 19 vagones vacíos. Vale. Venga, preparamos la máquina, inversor. Vale, está puesto el AWS. Bien, me gusta. Normal y conectado. Bien, bien, me gusta, me gusta. Tiene los sistemas de seguridad conectados. Compruebe que está listo para partir. Vale. Tenemos todo conectado. Bomba generador. Recordad que esta máquina es de origen americano, por eso veis este control como las americanas. Venga, luces de día. Correcto, luces de instrumentos conectados. Los frenos como están configurados. Vale, con mercancías. Estamos en Cutín, está perfecto. Frenos en servicio. Pues ya está, estamos listos para salir. Es igualmente, si aunque no fuéramos ahí, está iluminado el bucho, que no se ve muy bien, pues de día. Tenemos un rojo delante, o sea que toca esperar. Vale, porque iba a ser una 385, creo que es. No, 385 no. Ah, no me acuerdo de la numeración. 384. Es parecida a la 377 de East Coast, de London Commuter. El tren consiste de 18 tropas vacías con un peso total de 557 toneladas. Tenga presente la limitación de 15 millas por hora en la estación de Strut. Vale. ¿375? Me he equivocado con un 8. Vale, tenemos amarillo, podemos salir. Aflojamos freno. Aflojado, inversor hacia adelante, abrimos regulador al 2 y deberíamos salir sin problemas. Recordar que nos acaban de avisar de la velocidad 15 de la estación de Strut. O sea que no iríamos mucho más rápido, ya todo 375 ahí arriba, cruzando el puente. Ahí tenemos la velocidad, sí. No son 15 en cambio de vías, no es la nuestra. Y ahí tenemos nuestra señal de 15, ahí está. Vamos a ver un punto de freno. Ahí estamos, soltamos, aflojamos frenos. Mira, viene una clase 700. Ahí entramos en estación.
Qué chulada la clase de tiendas, ¿eh? Lástima que tenga tan pocos servicios. Bueno, no servicios, sino que solo operen en esta línea. Venga, sigue despejada. Frenado un poquito demasiado porque nos estamos acelerando. No hay que olvidar que esta estación es una de las pocas que está en inclinada hacia abajo, ¿eh? 0,8. Vale, el siguiente punto de referencia es Gravesen, 6,5 millas sin realizar parada. Vale, en la entrada tenemos un señal de 70, no, de 45, somos mercancías. 45, nos corresponde la de arriba. Recordar que pese a eso, aquí en el HUD solo pone la velocidad de la línea para pasajeros. ¿Tengo 12 chicas adentro? No. Vale, ahora al entrar todos los vagones en el túnel podemos ir a 45, no 70, ¿eh? Que está diciendo qué chulos y qué raros con grafitis, ¿eh? Es amor odio lo de estos grafitis. Venga, ahora sí que subimos a velocidad. Estaba sonando el pedal del hombre muerto, el DSD. Pero que podemos subir a 45. El regulador, el 4. Cinco, pensemos que tampoco pesemos tanto, vamos vacíos. Señal principal en verde. Millas para Gravesend. Recordemos que el Cargo Lane Volumen 2 Aggregates funciona en Gridquester, Midland Main Line y en Southwestern Great Speed, y también tiene servicios en London Overground. Cualquiera de esas cuatro líneas es súper recomendada. Bueno, esta Southeastern Speed es, vamos, básica, porque tiene un montón de tráfico, tiene un montón de servicios, tiene el Javelin, tiene la 35. También podéis circular con la con el Networker. También podéis circular con la 760 aparte, con la 66, vamos. También hay un pack, no creo cómo se llaman, que es de 10 de trabajo, Journeys, Rail Journeys, creo que se llama, que es una 37.7 actualizada para mover material vacío, o sea, para mover unidades 375. O sea, en cuanto a servicios, este subsistema que está muy bien. Midland Main Line es más nueva, es de la gente de que ha hecho el Cargo Line, la gente de... Ya me acuerdo, ¿eh? Uf, qué memoria de pez. Es la gente que hace Edinburgh, que hace Puente de Ford. Pero Ramiro, que se me ha ido a la cabeza completamente. DSD, ya con el 5, vamos a bajar el regulador.
Pero qué momento de la alienación mental transitoria o permanente que he tenido, por Dios. Es una desarrolladora que le hemos puesto a parir muchas veces, sí, pero también es cierto que hace cosas muy chulas. Skyhook Games. Ah, no, pues estaba confundiendo. Skyhook Games no es el del puente de Forth. No, ni de coña. Exacto, Five Six, que es de Rivet. Es de Rivet. Los Caroline son de Skyhook. Buah, qué mal estoy hoy. Hoy es aquellos días que no hay que hacer mi caso. Mira, 4 o 5 millas, el DSD. El DSD salta cada vez cada minuto. Si no tocamos nada, ningún control del tren. Pues claro, es que no estamos tocando nada. Porque estamos yendo. Bueno, vamos a acelerar un poquito, que está subiendo, para mantener los 40, 45. Sube más, 3,3. Bueno, lo que decía es la mid line, tanto la mid line, la Great Western, como esta, son recomendadísimas. Esta es quizás la que más tráfico tenga. Y el networker, si tenéis una edición conducir, este tipo no lo cogemos. Habrá que tenerlo para el siguiente vídeo. ¿Qué hago en el freno accionado parcial? Vamos a soltarlo. Vamos aquí a la izquierda, esta zona de clasificación enorme. Mira, 466 juntas. Otro más allá al fondo. Y otra más adelante. PSD. Cerramos el regulador con el 55. La señal nos recuerda que vuelve 570. Tres millas para Gravesend. El OBS nos avisa de un verde. Perfecto. No hay problema. Voy a hacer una pasada sin HUD porque es que este tren es chulísimo. Ahí está. Es chulísimo. La clase 66 me encanta. Es diésel, es sobria, es. No sé, es fácil de conducir. Tiene potencia suficiente para mover las cargas europeas. Bueno, hablamos de mega cargas americana. Estéticamente está chula, digo, es muy sobria. Y aparte es polivalente porque al ser diésel no necesita electrificación.
Cierto es que si te gustan muchas mercancías, lo tuyo es a Estados Unidos, incluso a Alemania. Alemania en mercancías está mucho más desarrollada que nuestras líneas del Reino Unido. El Reino Unido, si quieres mercancías que están chulas, te vas a hacer maratón de clase 66, que es el caballo de batalla de los ferrocarriles británicos. Mira que lleva años trabajando, pero es súper eficiente. Al final tuvieron que venir de otro lado del charco los americanos a darle una unidad confiable y eficiente. Venga, 1,4. Nos avisan de una bajada a 40, ¿eh? Ahí en el HUD al fondo se ve. Y cuidado que se vienen amarillos. Y aumento verde. Vamos soltando el regulador para bajar a 40, aunque estamos en subida, con lo cual bajará rapidísimo. El amarillo pasó a verde. Ahí está 40, ahora mantenemos. Sí, han cambiado a verde. Lo que hubiera adelante. ¿Qué aviso tenemos aquí? Aviso de reducción a 30. Y entra en vigor el 40. Verde. Bajar a 30, pues bajamos a la, cerramos el regulador principal verde. Pues habrá que ayudarle a frenar, ¿eh? Venga, 30. Hemos enfocado el freno ya. Vale, pasamos sin parar por Gravesend. Vale, 6 millas más para y nos paramos en Dartford. Venga, a ver de principal. Final del tren, podemos subir a 45 otra vez. Voy a ver dónde está la señal. Por ahí aparece, venga, abriendo el regulador. Esto es señal a nuestra señal principal. Podemos subir a 45. Principal verde. Las señales avanzadas tienen la plaquita esa negra y blanca que tienen ahí en medio, una flecha hacia arriba, aquí, si no me confundo. Venga, arreglar 700. Cinco o seis millas para Dartford.
Mira, un chévere. Como veis, esta línea de tráfico va sobrada, ¿eh? 6, ojo que vienen amarillos, a ver. Sí. Doble amarillo, o sea que tenemos dos bloques libres por delante. Aquí tengo regulador, vamos frenando. No queremos sustos. Vale, doble amarillo, seguimos igual, con dos bloques libres por delante. Si es que llevamos un tren delante y va marcando los amarillos, va pasando los semáforos. Recordemos que siempre detrás de un doble amarillo viene un amarillo y después un rojo. Pues él está pasando por... ¿Ves? ¿Dónde está? Mira, ese no lo ha activado. Voy a estar en la estación. No, ¿ves? Acaba de pasar el amarillo. De nuevo, doble amarillo. El AVS nos avisa que hay precaución, doble amarillo. Pues seguimos con dos bloques libres delante. Mientras no esté libre la vía, no voy a acelerar, no voy a ir más rápido. Tampoco voy a ir muy lento, pero yo creo que esta velocidad pues, es razonable. Y más teniendo en cuenta que vamos al máximo de 45, más de 39. En el caso de llegar a alcanzar el amarillo, bajaríamos a 25 para tener tiempo de frenada. Porque si no, lo más normal es que pasemos el amarillo y cuando queramos frenar, pues cogemos el rojo. Dos millas para Dartford y vamos con algo de antes que no está viendo, si no el amarillo. OBS, doble amarillo. Míralo, este tren de aquí. Venga, paciencia. Y no sirve de nada correr, pero si corremos, lo que vamos a comernos ir detrás de los rojos. Y mejor ir con los amarillos, que vas bastante así sin frenar, que no tener que ir acelerando y parando. Y mirad es que este amarillo no lo comemos, ¿eh? No me va a pasar a doble amarillo todavía. Ahí está el aviso. En efecto, amarillo. Pues venga, freno y a 25. Con la siguiente intensidad quizás vamos a recuperar un poco de velocidad para mantener 25, pero que el rojo sigue ahí, ¿eh? No cambia. Ya estamos solo a 3,3 millas. ¿Veis? Avanzada. Te indica que está en rojo, la flecha horizontal. Pues venga, a frenar. Ahí está el rojo. Aviso de rojo. No, ha pasado ámbar, ha pasado amarillo, ha pasado amarillo. Aflojamos el freno. Venga, ahí está, recuperando. Venga, subiendo. Subiendo, ¿no? Que ahora estamos en descenso. Podemos llegar a 45. Pero cuidado que el peligro no ha pasado.
El tren sigue adelante, ¿eh? Pasado 25, 2,9 millas, Dartford. Atravesamos la siguiente estación. Vale, parece que la cosa mejora, ¿eh? He puesto en verde. Eso significa que esta parada que hemos hecho, aunque ha sido un poco acelerada, ha sido un poco, o sea, volver a recuperar la marcha ha sido un poco una putada, pero bueno, le hemos dado margen para que se vaya distanciando. Tenemos un verde. Dos coma cinco millas para Dartford. Tan chulas las tropas, ¿eh? Nos pasamos de velocidad. Estamos en bajada, hay que dar un punto de freno. Venga, 45. Voy, cada sube. Hemos pasado de bajada, sube. Dartford a 1,17 millas. Tenemos verde, pero delante hay problemas, ¿eh? Siguen siendo unos problemas. Seguimos teniendo cercanías. Semáforos amarillos. A ver, 50, 40. Bueno, me lo veía venir. Me lo veía venir. Venga, 1,2. Cuidado. Bajada a 40. Bueno, quizá un poquito antes hubiera ido mejor, ¿eh? Cuidado, no, cuidado, 40, pero 40 es para pasajeros, entonces mercancías más lentos, ¿eh? Cuidado. Recordemos que mercancías, que pasajeros van por, aquí va por 50. Y yo debería ir a 40 y me estoy acelerando porque estamos en bajada. Doble varilla. Estamos llegando, ¿eh? 0,7. Vale, menos de media milla, vamos a empezar a frenar. Igual tenemos un amarillo, o sea que aquí habría que bajar si así a 25. Ahora se me enseña el de 20. Bueno, llegamos ahora. Bueno, bajamos a 10-15. He bajado muy fuerte porque al final llegó un momento que se estaba descontrolando. Con esta bajada no estaba frenando bien. Digo, a lo mejor clavo un puente de freno para controlarlo, que no entre demasiado rápido en la estación. Y así entramos bien.
Es ver qué hacías, no tenemos horario. Hay que sencillamente controlarlo y llevarlo seguro. Ahí están los networkers. Ya frenamos. Además hay tipos del rojo. Amenazante. Y que he hecho, que frena demasiado, que frena demasiado como siempre. Quedamos un poquito de el primer jugador para llegar a punto. Y ya estaríamos, ¿no? Detenidos. Gracias, maquinista, por hoy el tren no irá más allá de este punto. Ok. Pues nada, trabajo realizado. Vamos a ver qué tal lo hemos hecho. Pues menos al final, bien, ¿no? Pues mira, medalla de platino. Nos lo da todo por bueno, menos la última parte, la última frenada, y que sí que hemos clavado demasiado pronto el frenado, demasiado pronto el tren. Así, y nos hemos pasado velocidad también. Pero bueno, ya tenemos aquí nuestro escenario de la Cargo Line Bluebird 2 Air Gates. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!